todos ustedes. Acérquense más, muchachos. A ver, para no gritar tan recio, digo aquel. Pues aquí miren, Rancho El Chapa y Promoción de la Guadalupana, que somos nosotros, les queremos dar las gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de venir desde tan lejos. La mera verdad, se los agradezco de corazón y les deseo lo mejor a todos ustedes. He mirado yo varios torneos que hemos ido y en muchos ya ve que nunca sale uno de acuerdo, que una cosa u otra. Yo quisiera en este torneo, que es nuestro segundo, no somos profesionales, nada de eso, pero quisiera que ojalá todos trabajáramos juntos para que esto salga chingón. Y ojalá respétenos a los jueces, la decisión que ellos den. Todos vinimos a ustedes, pues vienen a participar. Yo quisiera que todos ustedes ganaran. Simplemente al estar aquí, para mí todos son campeones, todos son chingones. Pero pues ya ven que tiene que haber un primero, segundo y tercero. Hemos estado platicando con mi sobrino y nos hubiera de haber gustado darles un premio chico a todos los demás. Pero este año a lo mejor no vamos a poder. Pero a todos ustedes que nos están acompañando, tienen la invitación para el año que viene. Tierra purépecha michoacana, arriba la gente de Michoacán. Eso, sí señor. Bonitas las costumbres y tradiciones. Esta es la topa, damas y caballeros. A toda la gente de Villa Jiménez, sean bienvenidos. Les sacamos sus alrededores. Arriba la tierra tarasca y purépecha michoacana. Sí, señor, nosotros los jinetes, ganaderos, caporales, no te pedimos favores especiales. Únicamente te pedimos nos des valor, destreza para realizar nuestras montas y jugadas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida, esta vida que tú quieres que vivamos. Señor, queremos pedirte humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo, que los brazos por los caporales lluevan y no caigan, y tú, Señor, nos llames a tu presencia, nos digas, hijo mío, pasa, porque en los lienzos, en los jaripeos, en las plazas, en los corrales, ahí tu boleto de entrada ya te lo has ganado, amén. Todos juntos. Ya te oí, Tino, ya te oí, Tino. Sale. Muchachos, se encomienda a Dios Todopoderoso. Suba el micrófono, por favor. Vamos, Recio, el cuartel. Está listo, le abrimos la puerta. Se ve encaminar a la casa metálica en el nombre de Dios y de Dios Santísimo. Papel quemado, todo lo bonito y hermoso del rancho de la ilusión. Se empieza a acomodar, empieza a triunfar las piernas. Vamos a ver en cualquier momento todos los clientes solo. ¡Vamos!
Los amigos de la región. ¡Eres tu tierra, Marisol!
el dinero, la fama y las sorpresas e ilusiones. Vamos a ver si el color repite el gol. Agradecemos toda la suerte del mundo. Vamos a ver qué le prepara el destino en esta tarde y ojalá todo salga bien. Suerte al payaso, suerte al ganadero y al jinete, camarades. Todos los jinetes solo, nadie se meta en su duelo de poder a poder. Es un torneo de competencia. Vámonos con el sobrecito, que se escucha bonito. Y a nuestros amigos ganaderos y los jinetes, la verdad estuvo muy cerrado,
había mucho jinete bueno, mucho toro bueno. Hicimos pues, nuestra jura a nuestro criterio. Empezamos con el tercer lugar. Tercero y andamos para arriba. Estuvo muy cerrada, pero en tercer lugar con 42 puntos y medio, Rancho San Nicolás y el Gorrión de Pátzcuaro. Tercer lugar. Rancho San Nicolás. Está con 42.75 puntos. O sea, una diferencia de 0.25 puntos. Muy cerrada. Rancho La Ilusión con Kikis de Tepeji. Con 43.5 Rancho La Juquileña con el aventurero de Hidalgo. Otra vez en primer lugar, compa Fren. Estuvo bien, estuvo bien. Así es la vida, mi gente. Pues bueno, buen trabajo, señores jueces. Ahora que sea rico, lo vamos a tratar, chingado, para llevarlo. ¡Ahora, dancito, chingado! Bien, mis amables amigos, así están las puntuaciones. Yo creo que los respetos deben de ser...